Cuando era pequeño, solía pasar mucho tiempo con mis abuelos, en su finca. Siempre he amado el campo y una de las cosas que más aprendí a querer de él fueron precisamente sus leyendas y sus historias acerca de fantasmas y espantos. Esto nace a raíz de la costumbre que tenía mi abuelo de contarme historias cada vez que iba a quedarme con ellos. Pero de entre todas las que me contó, hubo una que siempre me aterró más que la demás. Siento que en cada barrio hay una casa abandonada sobre la cual se dicen y se cuentan muchas cosas, principalmente anécdotas sobre fantasmas, apariciones de demonios o brujas. Lo que ustedes quieran llamarle, contaba mi abuelo que en el lugar donde nacieron sus padres, un pueblo que él mismo solía visitar con frecuencia, había una casa que llevaba casi 100 años abandonada. En sus tiempos fue una hacienda próspera que perteneció a un matrimonio de 3 hijos. La madre, la esposa, también vivía con ellos. Desde que nacieron sus nietos, era una gran mujer, pero de mal carácter y no tenía muy buena reputación entre la gente del pueblo. Todo les iba bien hasta que cosas extrañas comenzaron a suceder luego de que la matriarca de la familia falleciera. Milagros se había dedicado a estudiar y practicar las artes oscuras. Era sabido que a veces incluso hacía brujería en su propia casa. Sin embargo, hubo algo que hizo en vida que no pudo cumplir. Debido a esto, la deuda se la cobraron a los que quedaron atrás. Ya había pasado 1 mes desde la muerte de Milagros. La familia había ido ese domingo a misa, como era de costumbre, y regresó para el almuerzo, cuando María Ángeles, la hija menor de 4 años, había subido a cambiarse. Vio que en el pasillo había alguien parado frente a la puerta de la habitación, que antes era la de su abuela. Era una figura alargada, de cuernos, y cubierta por un pelaje negro. Solamente estaba parada y con la perilla de la puerta en la mano. Y sin ni siquiera inmutarse a voltear a ver la niña, la criatura abrió la puerta y procedió a meterse a la habitación. La niña, al ser muy pequeña y no entender qué era eso, o qué es lo que había visto, simplemente se quedó parada en el pasillo, viendo hacia aquella puerta, con cautela. Caminó despacio hasta la habitación y acercó su oído para escuchar mejor. En efecto, del otro lado se oía a un animal bramar, pero con él había alguien más, ya que la niña escuchaba una voz femenina. Los susurros iban y venían, y parecía que estuvieran conversando entre sí. La niña abrió la puerta y vio a su abuela sentada en la cama. La mujer parecía librar al lado de aquel ser extraño, con cuernos. Le tenía el brazo puesto alrededor de sus hombros. Sin embargo, esa imagen se desvaneció. Tan pronto la niña volteó al escuchar que su madre la llamó para decirle que se diera prisa. Cuando su mirada volvió a la habitación, ahora solo había un cuarto vacío frente a ella. La niña fue la primera que la vio. Cuando le quiso contar a sus padres lo que había visto, pensaron que quizás era su pequeña mente tratando de procesar la ausencia de su abuela. Pero unos días más tarde, una de las empleadas domésticas que vivía en la casa había entrado a la habitación para hacer la respectiva limpieza. La difunta Milagros había pedido que después de ser enterrada, nadie debería sacar sus cosas de ahí. Deberían quedarse, aun si la familia decidía irse en algún punto. Por eso se seguía ordenando todo como si ella aún estuviera ahí. Y algunos dicen que quizá fue eso lo que desató
todo lo que sucedió. Mientras la joven cambiaba los tendidos de la cama, desplegó el cubrelechos con una sacudida. A medida que este caía sobre el colchón, empezó a mostrar la forma de un cuerpo acostado, como si alguien estuviese durmiendo en esa cama vacía. Asustada, quitó la cubierta nuevamente, pensando que tal vez habrían almohadas debajo, pero no fue así. La joven sirvienta entonces salió corriendo a explicarle a su patrona qué es lo que había sucedido. Sin darse cuenta que la niña estaba presente, la pequeña María Ángel, en medio de su inocencia y sin querer, sembró el más absoluto terror a su mamá, cuando le dijo que quizás la abuela solo estaba cansada. Decía asomarse, ya que a veces encontraban la puerta abierta, así que aprovechaba en ella al asomarse y veía a su abuela, a veces sentada en la cama o en ocasiones durmiendo. Decía que la abuela apenas la veía comenzaba a hacerle señas con la mano para que se acercara, pero la niña explicó que nunca lo hacía, ya que le daba miedo. El señor, que siempre estaba al lado de ella, solía siempre quedarse a un lado o en un rincón de la habitación. Cada vez que ella llegaba, decía que la miraba con cierto odio y malicia, sin decir ni una palabra, y cuando su abuela le extendía la mano para que ella viniera, esta cosa también la invitaba, pero la niña se rehusaba a aceptar su invitación. La madre y la joven sirvienta escucharon con horror las palabras que decía María Ángel. Tratando de sobreponerse a su miedo, trataron de explicarle a la pequeña que la abuela ya no iba a volver. Pero la niña insistía que su abuela aún seguía ahí, con ellos, que incluso podía escucharla en las noches conversando con aquel ser que ahora la acompañaba. Siempre que pasaba cerca de la habitación, justo al lado de la abuela, los podía escuchar hablar. El cuarto de María Ángel quedaba justo pegado el de la abuela. Así que esa misma noche la madre salió para revisar que todos sus hijos estuvieran dormidos. Pasó por la habitación de la niña, de regreso a la suya, pero se quedó ahí un rato sentada al borde de la cama, quizás esperando a que pudiera ver o escuchar algo parecido a lo que había visto su hija. Era pasada la medianoche y ella se había quedado dormida. Se despertó justo al lado de su hija. Sin darse cuenta, la cubrió y salió del cuarto para irse nuevamente hacia el suyo. Pero cuando se vio al pasillo, le pudo la curiosidad. Aunque algo temerosa, se acercó a la puerta para abrirla, pero notó que ésta ya estaba cerrada. Del otro lado se escuchaban esas voces, las mismas que la pequeña María Ángel decía oír en las noches, y era tal cual como lo describía, como si dos personas estuviesen conversando en voz baja. Con cuidado de no oír y hacer ruido, se acercó más a la ranura, desde donde podía ver hacia adentro. A los pies de la cama se encontraba sentada la imagen de Doña Milagros, portando la misma ropa que llevaba cuando la enterraron. Un vestido azul, y sus pies, que ya no eran humanos, se estaban pudriendo, pero el resto de su cuerpo estaba normal, intacto. Era extraño ver cómo su madre parecía pudrirse lentamente, parte por parte. Poco segundo después de que ella se posó al lado de la puerta, aquellas voces que venían dentro del lado del cuarto se apagaron por completo. Todo estaba en silencio. Ya aquel espectro giró su cabeza violentamente en dirección a ella, y sus miradas se cruzaron, y fue ahí que Felicia se dio cuenta que había alguien más, aparte de su mamá.
y en esa habitación estaba sentado al lado de ella un ser con cuernos, cubierto de vello y sin ojos. Tenía milagros sostenida por los hombros. Solo se limitó a hacer eso, acariciar los hombros de aquella mujer, mientras no le apartaba la mirada de encima a Felicia, quien ahora estaba sentada en el suelo. Había observado aterrorizada cómo ambos entes le extendían la mano. Al ver aquella escena, cerró la puerta. Corrió a despertar a sus niños y se encerró junto con ellos a su esposo. El hombre se despertó asustado al escuchar el llanto de los niños y los rezos de su mujer. Y es que resulta que mientras ella fueron a buscarlos a todos a sus cuartos, aquellos dos entes comenzaron a lanzar cosas, a golpear los muros y a gritar aquellas blasfemias que se escuchaban hasta la habitación del matrimonio. Todo esto perduró hasta salir el primer rayo de sol. Tan pronto amaneció, el padre de la familia salió al pueblo a buscar al cura para que fuera a bendecir el cuarto maldito. El cura aceptó, pero al llegar a la hacienda, el panorama y el diagnóstico no era nada alentador. Lo que sea que vivía ahí no se iba a ir, eso estaba claro. Y se podría comprobar después, cuando intentaron de hasta deshacerse de las cosas de milagro, para ver si eso ayudaría. Pero la ropa que intentaban quemar cuando la prendían fuego no se quemaba. Y todo lo que botaban de esa habitación volvía a aparecer al día siguiente. Pero volviendo a lo que le dijo el cura, este les dejó en claro que debido a los pactos que hacía Milagro durante sus rituales, esta se fue debiéndole más de un alma a estos seres oscuros. Dijo que cuando te ibas sin pagar tu parte del trato, aquel alma nunca iba a conocer el descanso. Estaba condenada a ser esclava de esos demonios. Pero aún así, debía pagar la deuda. Les dijo también que en realidad no importaba mucho lo que él hiciera. Él solo podría ayudar hasta cierto punto. Pero la verdad es que con el tiempo todo volvería a ser igual. O incluso peor. Esas palabras pasarían a ser una realidad más a futuro. Las apariciones de Milagro eran cada vez más frecuentes, y en todas ellas su imagen parecía pudrirse o consumirse más y más. Ahora era una delgada membrana de carne y huesos, cuya piel se había tornado de un tono oscuro. La habitación, que era de Milagros, fue sellada con candados y cadenas para que los niños no entraran. Pero ¿de qué serviría todo eso si igual el mal encontraba la forma para filtrarse entre los muros de aquella hacienda? No había lugar por donde no se le viera deambular. No pasaría mucho tiempo antes que todo la servidumbre empezaría a abandonar la hacienda, y el destino de aquel matrimonio sería el mismo. Eventualmente, los pecados de la matriarca terminarían por pasar la factura de los dos hijos varones. Se ahogarían en el río que pasaba cerca de la hacienda. Una tarde salieron a jugar. Dijeron que volverían pronto, pero nunca regresaron. Sus cuerpos serían encontrados días más tarde a varios kilómetros río abajo, cerca a un poblado vecino. El matrimonio estaba destrozado, sobre todo la mujer, que pronto empezó a beber con frecuencia. Pero la desgracia no se detendría únicamente en la familia. Una de las cocineras, también fiel amiga de la familia, cayó en el alcohol y además se quitó su vida. Pero nunca dejó una nota y nadie supo por qué lo hizo. También uno de los mayordomos intentó matar a otro
a machetazos, y en más de una ocasión hubo incidentes similares, riñas que explotaban de la nada. Era como si la presencia de esas dos entidades en la casa vinieran del mismo infierno, literal. Pero lo que terminaría de ser el clavo en el ataúd para esa familia fue el día no lograban dar con la pequeña María Ángeles. No fue sino hasta la noche que una de las empleadas corrió a avisarle a Felicia que los candados del cuarto de Doña Milagros no estaban por ningún lado. No había señal de las cadenas ni los candados. Cuando Felicia se acercó a la cama, vio el cuerpo de su hija. La niña estaba helada y no tenía pulso, y los ojos estaban abiertos. Felicia solo maldecía a su madre por haberse llevado a su niñita, y después de presenciar aquello, la poca cordura que le quedaba simplemente se esfumó. Se comenzó a decir la casa de los gritos, ya que cada vez que alguien pasaba por ahí podían escuchar a Felicia gritar. Durante los episodios psicóticos de los que empezó a padecer, finalmente se fue el último de los trabajadores de la hacienda, dejando aquel destrozado matrimonio atrás. Juntos solo duraron un año más. Se supo que abandonaron el pueblo una madrugada, y a la semana encontraron la carroza en medio del monte, pero sin rastro de ellos. La hacienda nunca más fue habitada por nadie, pero contaban los niños del pueblo que a veces solían jugar a retarse a subir hasta el lugar, y que al hacerlo solían escuchar o ver cosas. Se hablaba de una mujer de aspecto calavérico, vestida de azul, que se asomaba en la cuarta ventana del segundo piso. En otra ocasión, la gente decía que a veces cuando pasaban por ahí en la noche eran perseguidos por una extraña sombra con cuernos que bajaba por la vereda. Según mi abuelo, quien también visitó este pueblo en varias ocasiones, cuando sus padres lo llevaban, él alcanzó a conocer esta casa. Él estaba emocionado y sentía curiosidad por todo lo que se comentaba de ese lugar, así que decidió aventurarse solo al interior de la casa. Cuando él entró, dice que no escuchó ni vio nada, solamente una hacienda que llevaba años abandonada y en ruinas. Algo aliviado, pero a la vez decepcionado por no haber visto nada, mi abuelo se retiró de ese lugar. Ya iba bajando por la vereda para salir de la hacienda, pero sintió que alguien lo seguía. Cuando se dio vuelta, mi abuelo vio a una niña pequeña rubia con un vestido salmón y zapato de correa blanco. Comenzó a caminar más rápido, pero siempre que volteaba, la niña parecía estar más y más cerca de él. Luego de eso, duró una semana entera con pesadillas y nunca más volvió ni siquiera a acercarse a ese lugar. Mi abuelo jura que todo esto fue real, y yo le creo, pero al mismo tiempo tengo miedo de hacerlo. De igual manera, esto siempre queda a criterio de ustedes, y creer o no en aquella hacienda que fue demolida muchos años después. Pero se comenta que por el tiempo que duró en ese pueblo, muchas cosas extrañas sucedían alrededor de ella. Hasta aquí llegó el relato de esta noche. La verdad que es increíble cómo esta mujer hizo pactos con el diablo, y al final los demonios terminaron condenándola a ella al infierno. Pero no solo eso, sino que también se llevaron consigo a su familia, hasta a su pobre nieta. Y así terminó la familia completamente arruinada y en el infierno. Me gustaría
que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que piensas al respecto de esta historia? Y si esta historia te ha gustado, no olvides dejarme tu like. Y si eres nuevo, te recomiendo que te suscribas al canal. Y si tú tienes alguna historia que me quieras contar, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Cuenta tu relato paranormal @gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos estaremos viendo pronto en otro capítulo de Relatos Paranormales. Adiós.